¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo, la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz. Fuerte abrazo para todos y muchas gracias de verdad por sus comentarios, por la gente que nos encontramos en la calle y que nos hace esos comentarios que de verdad nos alienta a seguir haciendo nuestro trabajo y tratar de hacerlo cada vez mucho mejor. De verdad, muchas gracias y muchas gracias por su preferencia y por su confianza. Bueno, vamos a iniciar. Mire, este próximo domingo, como le hemos estado anunciando, inician los eventos de las festividades del 402 aniversario de Ciudad del Maíz. Inician con la presentación de las candidatas a la flor más bella de Ciudad del Maíz. Bueno, pues tuvimos la posibilidad de platicar un poquito con ellas para adelantarle un poco de lo que va a ser la presentación de este domingo, que aprovecho para invitarlo. Domingo 6 de la tarde, 7 de julio, 6 de la tarde, en el interior de la Casa de Cultura allá en Ciudad del Maíz. Platicamos con las cuatro señoritas. Fuimos hasta una ex hacienda. La verdad es que se respira historia, en cada rincón de Ciudad del Maíz se respira historia, y en ese lugar no es la excepción. Fuimos hasta San Juan del Llano, una muy bonita comunidad, y bueno, pues ahí estuvimos en esta ex hacienda donde se hicieron algunas fotografías y aprovechamos para platicar un poquito con ellas y para que usted pues las pueda conocer un poco más. Amigos de Canal 3, estamos aquí en Ciudad del Maíz, en esta bonita hacienda histórica, hacienda en la muy bonita comunidad de San Juan del Llano, una hacienda histórica, con un evento histórico también hay que decirlo, porque forma parte del 402 aniversario de Ciudad del Maíz. Y estamos con una de las cuatro aspirantes a la flor más bella de Ciudad del Maíz. Vamos a platicar con las cuatro, por supuesto, vamos a comenzar con ella. Y bueno, vamos a empezar por conocerlas. Dinos cómo te llamas, tu nombre completo y cuántos años tienes. Mi nombre es María del Carmen Baldazo Vázquez, tengo 18 años. Terminé el bachillerato en el estado de San Luis Potosí y me estoy preparando para la licenciatura en psicología. Psicología, una muy bonita carrera. Estamos en el marco del 402 aniversario de Ciudad del Maíz. Eres maicense, por supuesto, toda sí. Tu familia es maicense. Cuando te preguntan o cuando escuchas la palabra Ciudad del Maíz, ¿qué sientes? Mucho orgullo de pertenecer a esa hermosa tierra. Por supuesto. Ahora, participas en un certamen, en un evento. ¿Cómo fue que decidiste? ¿Quién te animó? ¿Cómo o qué sentiste cuando ya comenzaste a ver que sí era posible estar en este evento? Pues me animé yo sola. Mi mamá no quería. Pero era algo que yo quería desde hace mucho tiempo y pues ya aquí estoy y ya para adelante. Que sea lo que Dios quiera, si gano, pierdo, pero siempre. Sobre todo la experiencia, ¿no? Ajá, la o sea, lo que queda bonito en este caso, independientemente de ganar o perder, la experiencia. Sí, sobre todo la experiencia que ahora estoy viviendo y la oportunidad también que me están dando. Y parte de esa experiencia ha sido la convivencia con tus otras compañeras. Uh-huh. ¿Ya las conocías? ¿Qué has encontrado en estos días previos al certamen? Ya las conocía, pero no las trataba. Y ahora, pues, ya las estoy tratando más. Ahora, ¿qué les dirías para concluir esta entrevista? ¿Qué les dirías tú a las jovencitas que quizá en esta ocasión estuvieron a punto de animarse, pero no se animaron para los eventos que sigan, o qué les dirías por si se llegara a dar otra oportunidad como esta? Pues que se animen, chicas, la verdad es una hermosa experiencia, no está nada complicado, está muy fácil y pues sí, o sea, les recomiendo que se animen. Bueno, ya para concluir la invitación a tu familia, a tus amigos y al público en general para que vayan este próximo domingo 7 a lo que es el inicio del certamen, que es con la presentación de ustedes. ¿Qué les invito? Una invitación para la gente. Este domingo 7 de julio están todos invitados a que vayan y nos, por supuesto que también nos animen, no solo a una, sino a todas, para que también formen parte de esto y que también
más chavas se den cuenta de lo hermoso que es. También el agradecimiento para tus papás, para tu familia, para tus amigos que te han impulsado y que te han apoyado en este evento. Sí, más que nada también, aunque mi mamá no haya querido, también le agradezco porque también me está apoyando mucho y a mi hermana también y a mis amigos también. Los agradezco mucho por estarme apoyando. Bueno, pues estamos con la siguiente participante de este certamen, la flor más bella de Ciudad del Maíz. Y bueno, pues comenzar con tu nombre, tu edad y dónde estás estudiando. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Guadalupe de León Rodríguez. Tengo 17 años y estudio en la preparatoria de San Luis Potosí, en el Colegio Alma Patria. Andrea, ¿cómo fue que te animaste? ¿Cómo fue que decidiste participar en un evento como este? Pues eso ya lo tengo desde chica. Me ha gustado participar y me han invitado en varios eventos, pero mi papá no me ha dejado. Y ahora se le dio dejarme y aquí estoy. Es importante eso que comentas, el apoyo de los papás. Digo, al principio es normal, ¿no? A veces los padres están un poco renuentes a ese tipo de actividades, pero la realidad es que la experiencia que ustedes viven y que ellos empiezan también a compartir y a vivir, después ellos se vuelven parte de esto y el apoyo es mucho, muy amplio. ¿Cómo te sientes justamente con esto, con este apoyo de tus papás, de tus amigos? Pues me siento muy bien al tenerlos a ellos que me están apoyando, a toda mi familia también que me está apoyando, y pues sí, me siento orgullosa. Ahora, es una experiencia bonita. ¿Qué has vivido en estos días? Porque han sido ya varios días de preparación, de convivencia con tus otras compañeras. ¿Qué te has encontrado con ellas? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué nos puedes compartir? Pues al principio sí me sentí un poco nerviosa, pero fui conviviendo con ellas y yo, pues ahorita nos hemos apoyado una con las otras. Ahora, estás estudiando preparatoria. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Cómo te has visualizado en un futuro? Ya en una carrera profesional. Como maestra de preescolar, ya que mi madre también influyó, pues a su carrera como profesión influyó en mí. Maestra de preescolar, cuando escuchas Ciudad del Maíz, estudias en San Luis, cuando escuchas la palabra Ciudad del Maíz, cuando sabes que vas a llegar a Ciudad del Maíz, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento muy orgullosa porque pues en verdad San Luis no me gusta estar y pues llego aquí a vacaciones o fin de semana. Y sí me siento muy feliz porque aquí está toda mi familia. ¿Qué les dirías a otras jovencitas que quizá en esta ocasión no decidieron participar? ¿Qué experiencia les podrías compartir? ¿Qué les comentarías? Pues que se animaran, es muy bonito vivir esas experiencias y pues sí les deja una bonita experiencia para toda su vida. La invitación a tus papás, a tu familia en general, a la gente, a tus amigos, para que vayan este domingo 7 a la Casa de Cultura, para que vayan a apoyarlas, a apoyarte, para que estén ahí. Pues sí, les hago una invitación a toda mi familia, a mis amigos, que sí, pues me acompañen a echar porras. Y también a toda la gente de Ciudad del Maíz, de todos los lugares que nos rodean, que sí, pues vayan a disfrutar estos bellos momentos del aniversario. Continuamos con las participantes al certamen La Flor Más Bella de Ciudad del Maíz en el marco del 402 aniversario de este muy bonito municipio. Y vamos con la siguiente participante. Dinos tu nombre, tu edad y qué estudias. Mi nombre es Sandra Elizabeth Canal Santos, mi edad es 16 años, estudio en el CBT 159 en el quinto semestre en técnico agropecuario. 17 años, eres de las más jovencitas. Dinos, ¿cómo fue que te animaste? ¿Quién te dijo, vamos, tu familia te apoya? Platícame. Mis amigas me empezaron a decir, empezaron a contar y pues fue cuando me fui animando. Dije, quiero vivir esta experiencia porque si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Y me decidí. ¿Habías participado antes en algún evento como este? No, ninguna vez. Es la primera vez que participo. Vivir la experiencia, si no es ahora. ¿Qué le dirías a las jovencitas que a lo mejor estuvieron a nada de animarse para participar? ¿Qué les dirías? Es una experiencia que vale la pena, es una experiencia bonita. Sí, es una experiencia muy bonita. La verdad vale mucho la pena. Yo les recomendaría que si en cualquier cosa que se pudieran meter, pues adelante, es una linda experiencia y les va a dejar recuerdos muy bonitos, ganen o pierdan,
va a ser un gran aprendizaje. Tú estudias CEBETA aquí en Ciudad del Maíz. ¿Tienes visualizado qué quieres ser, qué quieres estudiar una vez que concluyas tu educación medio superior? Quiero ser doctora, una maestría o ingeniería. Yo le pregunto, les he preguntado a tus otras compañeras, ¿qué sientes cuando escuchas el nombre de Ciudad del Maíz? Cuando has salido a algún lugar, cuando extrañas tu municipio, ¿qué sientes cuando escuchas, cuando oyes hablar de Ciudad del Maíz? Pues siento muy bonito, me siento muy bien de pertenecer a este bello municipio y me siento engrandecida por toda la historia que tiene Ciudad del Maíz y pues sí, me enorgullece mucho. Es un evento en donde es muy importante la participación y el apoyo de tu familia, de tus amigos. ¿Qué les dirías a tu familia? ¿Qué le dirías a tus amigos que han estado ahí apoyándote? Que muchas gracias, que los quiero de verdad porque se ve mucho el apoyo. Los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme. Yo sé que van a estar ahí para todo lo que ocupen y yo por mí igual. Y así. Para concluir la invitación, igualmente a tus amigos, a tu familia, al público en general, para que vayan este domingo 7 a lo que será la presentación de ustedes como candidatas a este certamen. Pues ojalá puedan ir, va a ser una fiesta muy bonita, como todos los años, y está abierta la invitación para que vayan y disfruten de cada cosa que se celebre. Mi nombre es Ana América Aguilar Cruz. Tengo la edad de 16 años, actualmente me encuentro estudiando en el CEBETA 159 del municipio de Ciudad del Maíz. Aquí en el CEBETA 159, igual eres de las más pequeñas del grupo. ¿Cómo fue que te animaste? ¿Te comentaron? ¿Es algo que ya deseabas de hace tiempo? La verdad, sí, lo deseaba desde hace 2 años. actualmente, pues, con el apoyo de mis padres, ellos son los que me están ayudando ahora, más que nunca, a salir adelante y para vivir esta experiencia que espero que salga todo muy excelente. Sí. Vivir esta experiencia, es una experiencia bonita. ¿Qué has vivido? ¿Cómo te has sentido estos días? Esta convivencia con tus compañeras, esta convivencia con el comité organizador, ¿qué les comentarías a otros jovencitos? Pues la verdad, que se animen, porque es una experiencia muy bonita, ya que al igual hay muchas chicas que ya no se quieren animar, pero al igual es importante meterse a esta experiencia, obviamente, que es lo más bonito que puede vivir una jovencita, igual mujer, pero es muy importante que se disfruten de todo esto, que van a vivir y disfrutar de tantos lugares tan bonitos. Claro, y sobre todo también el hecho de que cuando pase el tiempo, cuando ya estés en alguna en una universidad, recuerdes este tipo de experiencias. Hablábamos hace un momento, decías el apoyo de tu familia. ¿Qué les dirías a tu familia, a tus amigos? ¿Ha sido importante este tipo de apoyo en este evento? La verdad, mis padres son mi más grande admiración en esta vida, ya que al igual pues me han sido apoyados. Y con mucho esfuerzo, obviamente, tengo que hacer lo que más me gusta y vivir todo esto que es tan bonito. Al igual que agradecerle a ellos que estoy saliendo adelante. Pero mi meta pues sería estudiar enfermería. Pues ya el próximo año ya sería. Invitar a la gente para que vaya el domingo, para que participe, no solamente del domingo, sino de todas las festividades que están en el marco del 402 aniversario de Ciudad del Maíz. Los invito a toda la gente, amigos, compañeros, todos los que sean bienvenidos, ya que al igual conocer también de un poco de nuestro municipio de Ciudad del Maíz, que son muchas tradiciones y costumbres que tiene, al igual de que nos apoyen a mis compañeras y a mí, por favor. Es algo que va a ser muy bonito y van a disfrutar mucho de este evento. Bueno, pues ahí están las cuatro participantes, las cuatro jovencitas que desean ser la flor más bella de Ciudad del Maíz. La invitación nuevamente, este domingo 7 de julio será la presentación oficial de ellas en la Casa de Cultura a partir de las 6 de la tarde. El 10 será otra de las
de la segunda, de las dos etapas, porque ya para el 13 viernes de la próxima semana es la coronación y el arranque de las fiestas del aniversario, 402 aniversario de Ciudad del Maíz. Bueno, pues antes de continuar, déjeme enviarle un caluroso abrazo y un saludo de verdad, de corazón. Muchas gracias por sus comentarios. A doña Elsa Rojas Escalantes, de allá de Ciudad del Maíz. De verdad, muchas gracias, doña Elsa. Gracias por todos sus comentarios. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con muchas ganas, con mucho corazón. Y de verdad, muchas gracias. Gracias por recibirnos de la manera como lo ha hecho. Muchas gracias a doña Elsa Rojas Escalantes. Un abrazo para ella. Bueno, pues hablamos con el director de Cultura de Ciudad del Maíz, con el profesor Edgar Iván Cruz, quien nos define todas las actividades que habrá desde el viernes 13 hasta el lunes 15, actividades culturales, artísticas, musicales, jaripeos, bueno, todo lo que va a haber, nos lo comenta e invita a toda la población para que vaya y festeje con ellos el 402 aniversario de Ciudad del Maíz. Director, buenas tardes. ¿Tienen ya definido? Sabemos que se acerca el 402 aniversario. Comienza este próximo domingo con la presentación de las candidatas. Coméntenos ya lo que será la programación ya definida, días, actividades, horarios y lugares. Claro que sí. Las actividades de la aniversario de fundación de los 402 años inician este domingo con la presentación de las candidatas a reina, presentación de videoclips y unas tomas que se le hicieron para poder presentarlas a la sociedad, porque de hecho no hemos ahorita dado un recuento de cómo son estas niñas, no hemos dado información de ellas, se presentarán hasta ese día. Habrá un evento cultural donde habrá música y un poco de folclor el día 7, domingo 7 de julio, donde damos arranque a los festejos de aniversario. Posteriormente, el día 10 de julio, pues, tendremos otra actividad donde es la segunda etapa de la presentación de estas chicas. Además de esto, enmarcando los aniversarios, daremos a conocer el día miércoles el traje típico de Ciudad del Maíz, el traje típico tradicional, que no había, pero a raíz de una investigación histórica y documental que hicimos, sacamos ese traje típico de Ciudad del Maíz y lo presentaremos ese día. También habrá una rana popular y llegan ese día los juegos mecánicos, llegarán también los artesanos, que habrá una buena actividad artesanal del municipio y con personas que vienen de Oaxaca, vienen de México y de diferentes partes del país a exponer sus productos, porque es un buen mercado esta presentación que vienen a hacer. Posteriormente tenemos las actividades el día 13 de julio, el 13 de julio se va a presentar toda la programación, la coronación de la reina y un ballet folclórico abrirá los festejos, además de un grupo musical de ese día. Estamos emparejando actividades donde se le dé gusto a todo público, no solamente a un grupo específico, sino para todos, que tenga una variedad para que la gente tenga de dónde ver. Ese es el día de la coronación y arrancamos con muchos juegos pirotécnicos para dar inicio formal a las actividades de aniversario. Posterior a eso, ya 14, tenemos ya confirmada una visita de cronistas e historiadores de diferentes partes del país, porque tenemos un encuentro de cronistas e historiadores y es el primero que se realiza en el municipio, donde vienen historiadores de lo que es el estado de Tamaulipas, del estado de Hidalgo y del estado de Guanajuato, y también del estado de Querétaro y del estado de San Luis Potosí como anfitrión. Vienen para acá los cronistas e historiadores y tenemos ya una lista muy considerable de personas que vienen, personas reconocidas en el ámbito de la historia, vienen para acá. También tenemos la inauguración del Museo de Arte Sacro el día 13 de julio. Inauguramos nuestro Museo de Arte Sacro, que va a exponer piezas del siglo XVIII que tiene nuestra parroquia, y donde se va a exponer, habrá una muestra de todo el arte colonial que tuvo nuestro pueblo, pero también una parte muy importante es que la gente vea la historia que tenemos, pero por diferentes situaciones no habían podido tener acceso. Ahora sí lo tendrán, a toda la parte rica que tiene la Ciudad del Maíz. Más adelante tendremos el día 15 como cierre de aniversario, tendremos un show de juegos pirotécnicos, un ballet folclórico internacional, digamos de esta manera, viene el grupo del ballet folclórico de Santander, Colombia, viene para acá junto con su presidente municipal. Habrá una convivencia muy amena con ellos y también habrá la entrega de un hermanamiento con Colombia, con la ciudad de Santander, Colombia, un hermanamiento para poder dar más realce a estos eventos.
para cerrar, daremos un baile de aniversario, un baile masivo. Están los Inmuebles de Cedral, estarán también el grupo Nuevo Reinado, que es un grupo de jóvenes de aquí, de unas comunidades que salieron fuera del municipio y tienen ese gusto por la música y se presentarán ese día por acá. Y es lo que tenemos ya programado y definitivo para esa fecha. Le digo, vienen los artesanos, viene una parte gastronómica también. Es para todos los gustos, es una fiesta para todos los gustos lo que vamos a hacer. Claro que sí, invitamos a la población en general que venga a la Ciudad del Maíz a disfrutar de las fiestas, unas fiestas preparadas para el público, para ellos, porque son los que realmente disfrutan todo este tipo de esta gama de eventos, tanto culturales e históricos y bailes populares que habrá ese día. Están todos invitados y vengan a Ciudad del Maíz, disfrútenlo, que la fiesta es para todos ustedes. Bueno, hago una aclaración, me disculpo, es viernes 12 de julio. Viernes 12 de julio inician los festejos del 402 aniversario de Ciudad del Maíz. Y bueno, pues el día de hoy se dio el arranque, se dio el banderazo oficial del operativo Verano 2019. Vamos a ver imágenes de este operativo allá en Ciudad del Maíz. Este operativo que, bueno, pues coordina, o mejor dicho, que se hace en coordinación entre las distintas áreas que tienen que ver con la seguridad, con la vialidad y con la protección civil, encabezado por la Policía Municipal de Ciudad del Maíz. Estuvieron participando en este arranque, en este operativo, en este banderazo, también elementos de la Policía Ministerial, así como también el Centro de Salud allá de Ciudad del Maíz y otras áreas que pertenecen a la Administración Pública Municipal. Este operativo que el día de hoy justamente da inicio, la Policía Federal, por supuesto, también que estuvo presente en este banderazo, y la Policía Estatal, también la Policía Estatal, le comentaba, tiene como objetivo, obviamente, salvaguardar la integridad física de los ciudadanos de Ciudad del Maíz y de quienes van a visitarlo en esta temporada vacacional, así como también ayudar en las cuestiones viales. Hay que recordar lo que en un momento hablábamos, que bueno, pues se coinciden las vacaciones con el aniversario de Ciudad del Maíz. Ahí estamos viendo el banderazo, estamos viendo al personal de la administración pública, este evento que bueno, pues que estuvo encabezado por la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, por la alcaldesa, la doctora Mireya Banzini Villanueva, así también por el director de Seguridad Pública Municipal de allá de Ciudad del Maíz, por el director de Seguridad Pública, Eduardo Valdés, el director de Seguridad Pública de Ciudad del Maíz. Y bueno, pues en este operativo estuvieron presentes autoridades de los tres órganos de gobierno, llevaron a cabo la instalación del módulo de atención e información turística, el cual contará con personal operativo y civil para atender cualquier necesidad que se llegase a requerir, tanto de los habitantes de Ciudad del Maíz como de los turistas que acudan o bien los turistas que vayan de paso. Hay que recordar que bueno, pues es una carretera federal la que literalmente divide Ciudad del Maíz. Y bueno, pues además, déjeme comentarle que estará este módulo, el que veíamos hace unos momentos, otorgando información turística, así como trípticos con información preventiva de delitos registrados en esa temporada, como son extorsión telefónica, entre otros. Pues ahí está el arranque de este operativo de verano 2019, en donde, bueno, como le comento, está al frente de este operativo el titular, el director de Seguridad Pública Municipal de Ciudad del Maíz, Eduardo Valdés, quien estuvo realizando, encabezando este operativo y que, bueno, pues con este evento simbólico hoy arrancan ya este trabajo coordinado, este trabajo en conjunto de las distintas corporaciones que tienen que ver con la seguridad pública allá en Ciudad del Maíz, que estarán trabajando durante todas estas vacaciones de verano, este operativo Verano Seguro 2019. Bueno, pues con esto vamos a una pausa comercial. No le cambie, regresamos con más información.
Nuevas instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que se encuentran ubicadas en Ciudad Satélite y que atenderán a más de 5.000 estudiantes durante su última fase. La Universidad Tecnológica Metropolitana cuenta con 14 aulas, 3 laboratorios, un auditorio, oficinas administrativas y un laboratorio. Además, cuenta con un modelo bilingüe, internacional y sustentable que permite a los estudiantes egresar con un certificado del idioma inglés, desarrollo de competencias de formación internacional en instalaciones sustentables. Yo tomé la decisión de estudiar en la Universidad Tecnológica Metropolitana con la finalidad de tener más oportunidades y prepararme bilingüemente. Al ser una universidad bilingüe, nos ayuda a ampliar nuestras oportunidades internacionalmente. Well, I decided to study in this university because the teachers are professionals and also because it's a public university. I am very happy to study in this university. Con visión hacia el futuro, el trabajo en San Luis se nota. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Cuarta Región Militar y la 12ª Zona Militar, abre su convocatoria para que te unas a las filas de la Policía Militar. Acude a los módulos de información en el 40º Batallón de Infantería, ubicado en Avenida Calzada de Guadalupe, número 505, Barrio de San Sebastián, San Luis Potosí, y al 36º Batallón de Infantería, ubicado en Campo Militar 12B, municipio de Ciudad Valle, San Luis Potosí, a partir de las 8 de la mañana a 9 de la noche. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado inauguró las nuevas instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Esta universidad es la primera en aplicar el modelo bilingüe, internacional y sustentable. Al ser una universidad bilingüe, nos ayuda a ampliar nuestras oportunidades internacionalmente. The teachers are professionals and it's a public university. Con visión hacia el futuro, el trabajo en San Luis se nota. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Los diputados locales aprobaron una nueva ley de mejora regulatoria que incentivará la actividad económica y competitividad del Estado. Con la desregulación de trámites y procedimientos que representaban una gran carga financiera para empresarios y ciudadanos, San Luis Potosí está en condiciones de colocarse a la vanguardia en el país. 62ª Legislatura, debatir para decidir. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece beneficios que protegen tu patrimonio. Y te recordamos que a partir del 1 de enero del 2019, todos los automóviles que transiten por vías, caminos y puentes federales están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil, conocido como daños a terceros. Acércate con nosotros y obtén tu póliza por menos de $1,000. Te brindamos asistencia a las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 150, esquina con 12 de octubre, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Llámanos al teléfono 482-366-0108. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. ¿Quieres recibir internet de alta calidad? Intercalde, en Ciudad del Maíz y El Naranjo, trae para ti enlaces de alta velocidad en las modalidades de servicio residencial, empresarial, enlaces dedicados y nuestras zonas Wi-Fi. Además, contamos con las principales líneas de cómputo, energía, redes, audio y video, accesorios consumibles, impresoras, escáner, cámaras de videovigilancia, interfón y puntos de venta. También tenemos servicios adicionales como instalación de soportes, configuraciones de equipos y redes, impresiones y mucho más. Comunícate con nosotros al 482-378-2429, donde con gusto te informaremos de los equipos y servicios que estamos ofreciendo. Ven y conócenos. Estamos ubicados en calle Juan Barragán, número 27A, zona centro, en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Porque si quieres un internet de calidad, solo con Intercalde. Contrátanos ya. Búscanos en Facebook como Intercalde. Restaurant Los Naranjos, del Hotel Huasteca Express.
Contamos con los mejores platillos de la región. Abierto a todo el público, de lunes a domingo, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Además, todos los domingos, desayuno buffet, con más de 10 platillos, incluyendo el tradicional menudo. Restaurant Los Naranjos, con sabor huasteco. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Ay, Arandas, pueblito bonito. Le seguimos ofreciendo riquísimos tacos de cabeza de res. Tenemos de cachete, sesos y de lengua. Rinconcito donde tus mujeres. Estamos sobre la avenida Hidalgo, usted ya nos conoce. Ah, ya tengo. Venga y disfrute del rico y puro sabor de Jalisco. De muy lejos, a mi volver. Tacos Arandas. Bueno, pues sí, ya comienzan las vacaciones. Desde ayer prácticamente han sido días de graduaciones por todos lados. Y bueno, pues ahora sí los niños, los adolescentes y por qué no decirlo, también los papás tienen la posibilidad de disfrutar de algunos días de vacaciones. Y bueno, pues sin duda, y nos da un placer enorme decirlo, el Naranjo desde hace ya un tiempo se ha convertido en un punto referente, en un destino pues predilecto de gente, no solamente del Estado, y no solamente incluso del país, sino también del extranjero. Pero en el caso, hablando del caso concreto de México, bueno, pues viene mucha gente para el Naranjo. Por ello, la Dirección de Turismo del Naranjo se declara lista para atender a los visitantes y también le hace un llamado a la población en general para que se forme un frente común en este sentido. Y bueno, pues atendamos bien al turista, lo apoyemos para que se vaya con una buena impresión. Escuchemos a la directora de turismo. Buenas tardes a todos los televidentes. Así es, empieza la temporada vacacional de verano. Primeramente, darle la bienvenida a todos los turistas que nos van a acompañar en esta época. Es la época vacacional más larga del año. Así que primeramente quiero pedirle a todos los naranjenses que sean amables con los turistas, en dado caso que les pregunten por algún paraje turístico, pues brindarles la información, porque muchas veces el turista pregunta y llega y dice, ah, no nos dijeron bien como a dónde llegar, ¿no? Entonces, primeramente les pido eso, que sean muy hospitalarios con ellos y que los reciban muy bien y les brinden la información que les están pidiendo. Otra cosa que también quiero pedir a toda la gente de Naranjo es que, por favor, se los pido así mucho,
hay que mantener nuestros parajes limpios. Les pido que tengan mucha cultura, mucha educación al momento de acudir, ya sea al parque recreativo, al puente o a cualquier paraje turístico de nuestro municipio. Es muy importante la imagen que damos como naranjo. Muchas veces vamos nosotros y está muy sucio, o sea, de verdad que ya nos cansamos de llenar de señalamientos, en este caso el parque recreativo, que es donde yo estoy directamente encargada. Hemos colocado muchísimos letreros muy grandes donde dicen no tirar basura, mantenga limpio, etc. Y muchas veces la gente no entiende. Entonces yo les quiero pedir de la manera más amable que mantengamos limpio nuestro naranjo, tanto como las zonas turísticas, como todo el lugar, el bulevar, la plaza, ahora sí que todo nuestro naranjo hay que mantenerlo limpio, porque pues es la imagen que damos. Viene alguien de fuera y qué va a decir, ah, muy bonito el naranjo, muy bonitos sus ríos, pero muy sucios. Entonces, pues les pido eso primeramente. Y pues sí, vamos a esperar a muchísimos visitantes. Y igual colocamos señalamientos donde, pues verdad, zona de remolinos, zona de riesgo, precaución, pero pues a veces no es suficiente. Estamos ahorita planeando poner más, porque muchas veces vienen y a lo mejor dicen, ah, ese lugar está bajito, pero pues ellos no saben, verdad, que a lo mejor esa es una zona de remolinos, es una zona más honda. Y muchas veces pues los turistas se les hace fácil, ¿no?, meterse y decir, ay, no pasa nada. Pero pues, ¿qué ha pasado en otros años? Y de hecho hasta ahorita, que desgraciadamente han perdido la vida, pues ahogados. O a veces también se meten a nadar llenos y pues eso también es peligroso. Todavía contamos con los salvavidas. Hubo un incidente con una persona de Aguascalientes. Por eso fue que tomamos la precaución de poner salvavidas en esa zona, que es donde... Te comento, es donde más se ve muy tranquilo esa área, pero desgraciadamente ahí en esa zona es donde han habido más incidentes con los turistas y pues también con los locales, ¿no? Sí, de hecho, vamos a tener una reunión en Tamasopo con todos los directores de turismo de la zona huasteca, así mismo con los directores de protección civil, y vamos a... Bueno, también se convocaron a los presidentes de los comités turísticos más grandes. En este caso se le invitó al presidente del comité del MECO y al presidente del Comité de Minas Viejas. Ellos también van a estar ahí el día martes en Tamasopo, e igual va a tener una reunión aquí con ellos y vamos a invitar a varios comerciantes, porque también es muy importante que los comerciantes pues se presten a todo esto, porque pues ellos son los que reciben mucha derrama económica, porque todos los turistas a lo mejor sí dejan derrama económica en los hoteles y en los parajes, pero donde se paran a comer y donde se paran a comprar muchas cosas, los comerciantes también se ven bien beneficiados por el turismo. Entonces también los invito a que los frentes de sus locales también los tengan limpios y los tengan pues bonitos, ordenados, que no tengan ahí toda la basura y todo eso, porque también eso da, como les comento, ¿verdad?, pues la imagen hacia los que vienen a visitar. Bueno, mire, en otros temas, algo muy interesante, se va a comenzar a dar un programa en donde estarán trabajando en coordinación el área de cultura del agua del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Naranjo y la COEPRIS. ¿Qué es la COEPRIS? Bueno, pues es una dependencia del gobierno del estado que vigila y que tiene acciones y políticas para evitar cuestiones de salud pública. Es lo que le conocen, antes se conocía comúnmente como salubridad, vaya. Son los que revisan a los restaurantes, revisan a los hoteles, a todos los que sean comercios, pero también lo hacen con medicamentos, vaya, con todo lo que tiene que ver la salud pública. Y en este caso estarán haciendo actividades, como le comento, para limpiar tinacos. Los tinacos que usted tiene en su hogar, yo le pregunto cuánto tiempo tiene que usted no limpia su tinaco, quizá nunca lo haya hecho. Bueno, pues sería bueno que lo analizara, porque con el paso del tiempo, evidentemente se va acumulando pues suciedad, y el agua que llega al tinaco probablemente esté con las condiciones correctas, con el nivel del cloro adecuado, pero una vez que se queda un cierto tiempo en ese tinaco, probablemente ya no tenga las mismas condiciones.
Bueno, hablamos del tema con la titular de esta área aquí en El Naranjo, la señora Mirna Huerta. Invita a toda la gente de la colonia de los Maestros y en general al municipio, pero particularmente a Colonia de los Maestros, porque ahí van a comenzar. Este programa va a estar yendo por distintos sectores. Van a comenzar en la Colonia de los Maestros. Se van a instalar en una cancha de esta colonia. Ahí, en este lugar, pueden ir los vecinos de esta colonia y de algunas otras cercanas, porque van a estar entregando cloro sólido cubitos. Van a estar entregando algunos otros aditamentos para limpiar, y además les van a explicar cómo limpiar los tinacos para que tengan la certeza de que el agua que tengan en sus hogares, bueno, pues sea agua por lo menos con lo mínimo de salubridad. Escuchemos. Buenas tardes a las personas que ven el noticiero. Efectivamente, tenemos una campaña donde se va a hablar de lavado y desinfección de tinacos y cisternas. Esta campaña se está haciendo en coordinación con la COEPRIS, viene personal de la COEPRIS de Ciudad Valles, y pues están apoyando con nosotros como Espacio de Cultura del Agua para llevar a cabo esta campaña. La vamos a hacer por sectores o por colonias, y vamos a comenzar con la colonia Carlos Junquitud Barrios, mejor conocida como Colonia de los Maestros. Ahorita estamos en temporadas de lluvia, o ya se están viendo lluvias un poco más seguido. Como sabemos, pues eso levanta muchos lodos, levanta suciedad. Entonces, sí es muy importante mantener el agua en condiciones. Nosotros como organismo estamos obligados a clorar el agua que nosotros pues suministramos al usuario. El agua lleva un porcentaje de cloración, y esa prueba pues se va a estar, yo creo que, llevando a cabo ese día para darnos cuenta cuánto es el porcentaje de cloración que llega hasta sus llaves. Pero hay una variación muy grande entre el agua clorada que llega a sus llaves y el agua que ya está almacenada. ¿Por qué? Porque si ustedes la tienen almacenada en un tinaco y el tinaco no está desinfectado, no hacen constantemente desinfección o lavado, aunque el agua llegue limpia a ese tinaco, una vez estando ahí, el agua se contamina. Entonces ya el agua que ustedes están utilizando en sus hogares ya no es agua desinfectada o agua clorada, sino agua contaminada. Y esto provoca enfermedades gastrointestinales. También puede provocar enfermedades en la piel. Si el agua de su tinaco está conectada a la red interna que usan la regadera, que usan el para lavar sus trastes, sus frutas, sus verduras, esa agua ya no es agua limpia, sino agua contaminada, y ahí es cuando suelen verse problemas en la piel. Creemos que porque así viene en la tubería, a veces eso es falso. A veces el agua llega limpia a su casa, pero por malas condiciones de sus tinacos o de sus cisternas, esa agua se contamina. Hacerlo el día jueves 11 de julio, que viene siendo ya la próxima semana, en punto de las 11 de la mañana. Vamos a hacerlo en la cancha, se va a llevar a cabo esta actividad en la cancha de la colonia Carlos Junquitud Barrio, o Colonia de los Maestros, como aquí lo conocemos. El personal de la COEPRIS va a traer material para regalarle a los usuarios, pero va a ser material que se va a regalar solo a los que se presenten ahí. No se va a dar por las casas. Ellos traen cloro granulado para la desinfección de los tinacos. También traen plata coloidal, o mejor conocido como gotitas desinfectantes de frutas y verduras. Eso también se le va a estar obsequiando a las personas. Además, ellos van a dar una plática de la manera correcta, cómo se debe de lavar un tinaco y una cisterna, y cómo se debe de desinfectar, ya que muchos no tenemos conocimiento de la manera correcta en cómo se debe de hacer. Se va a estar dando también publicidad en manera de proyectos, de folletos. En manera de folletos se les va a estar dando donde se va a conocer paso a paso cómo se debe de hacer el lavado. Nosotros los invitamos a que asistan este jueves 11 de julio
en punto de las 11 de la mañana en la cancha de la Colonia de los Maestros. Les repito, ahorita se hizo la invitación a las personas que viven en esa colonia, pero si las personas que están ahí cerca, como es la colonia Esperanza Sur, gustan ir, pues son bienvenidos. Ya después se va a estar haciendo esta visita a las demás colonias. La idea es que todas las colonias pues queden dentro de este programa, ¿verdad? Y no tenemos ahorita un orden en sí de qué colonias siguen. Ahorita no menciono la próxima colonia porque tenemos que coordinarnos con la COEPRIS y entre los dos, SINAPAS y COEPRIS, ver cómo va a seguir esto y más adelante, por este medio, vamos a estarles haciendo saber. Bueno, pues ahí está para la gente de la Colonia de los Maestros, la gente de Esperanza Sur, Esperanza Norte, incluso la Obrera, pueden acercarse. También habrá más adelante en alguna de esas áreas, pero por lo pronto para este próximo jueves 11 de julio, quien desee ir ahí a la cancha de la Colonia de los Maestros puede ir. Bueno, y hablando de cuestiones de salud, también continúan los trabajos y se van a reforzar los trabajos para tratar de luchar con la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Hay que recordar, en el caso del Naranjo, por las condiciones propias del Naranjo y del agua azteca en general, es muy, muy alto el número de posibilidades de que haya mosquito transmisor, de que prolifere. Incluso en el 2018 hubo un caso comprobado de zika. Esto lo confirmó hoy la promotora de salud, la señora Norma Guzmán, quien señala que afortunadamente, bueno, a la fecha no se ha reportado, no se ha detectado ningún caso, pero es importante no bajar la guardia para evitar que esto pueda suceder. Pues mira, seguimos con el tema, ¿verdad?, de lo que es el mosquito, el zancudo, el vector, que ahorita es más importante, yo creo que por la época de lluvia. Ahorita, bueno, el vector que es el zancudo Aedes aegypti, ha mutado, como se le puede llamar. Y pues ya no nada más se reproduce en tipo de lluvia, sino todo el ciclo, en todo el año. Entonces, pues bueno, ahorita con la época de lluvia, somos un foquito rojo, lo que es el Naranjo. El Naranjo es un área muy húmeda ahorita y pues tenemos que hacer muchas acciones de prevención, principalmente por lo del mosquito Aedes aegypti, que es el zancudo, el cual transmite lo que es el dengue, zika y chikungunya. Platíquenos ahorita cómo va este proceso, cómo lo están desarrollando, el monitoreo que están realizando. Bueno, pues el proceso es dar, ahora sí que la sensibilización a las personas. Estamos trabajando en talleres, principalmente empezamos en la comunidad, que es ahora sí que en Presidencia, con todas las personas que trabajamos ahí para pues darle la capacitación, darle la sensibilidad y pues de ahí que abarque, ahora sí que seamos promotores para poder nosotros pues llegarle a toda la gente en las acciones que se requiere, qué es lo que vamos a realizar. Se supone que bueno, ya tenemos un plan de trabajo, tuvimos el día 25 del mes de junio la reunión extraordinaria sobre las acciones prioritarias que teníamos. Y pues una de ellas fue lo del medio ambiente y lo que es el cuidado o las exposiciones de lo que son las basuras, el poderla reciclar, el poderla seleccionar y principalmente pues que se esté expuesta para que el camión la lleve. Mira, se estuvo fumigando hace 2 semanas estuvieron fumigando en áreas donde, bueno, hubo casos de zika, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso de zika hace 2 años, en 2017-2018. Y pues se implementaron muchas acciones de prevención. Se hizo la fumigación. Pero ahorita, bueno, en esos puntos rojos donde hubo zika, bueno, se estuvo fumigando, ¿verdad? Puntos como lo que es el panteón, como lo es
la secundaria o lugares que sabemos que sí hay, se enlagunan y que pues sí hay que aplicar la fumigación, o sea. Pero la fumigación, bueno, es ya porque de plano no se hicieron las acciones, pero es prevenir principalmente. ¿Ahorita no hay casos de ninguna índole? Ahorita no ha habido casos, no se ha reportado, nosotros estamos exentos de cualquier de dengue, zika o chikungunya. No ha habido casos reportados, pero sí tenemos un alto índice de zancudo, que eso es lo que nos está preocupando, yo creo que principalmente rectores y nosotros como promotores y lo que es presidencia municipal, sí, porque al tener nosotros muchísimo zancudo, ¿verdad?, que no está infectado el virus, llegase en un caso de que fuera llegar una persona que traiga el virus o se transporte el mosquito, porque el mosquito se puede meter en un carro o en autobús, en un móvil, y se puede venir hasta acá, y si ese mosquito está infectado, pues imagínate, aquí tenemos muchísimo zancudo, lógicamente se va a hacer una plaga, ¿verdad? Vamos a tener muchos casos de lo que es el dengue, Zika. El chikungunya pues no se ha reportado, nunca se ha reportado un caso aquí, entonces pero bueno, pues no podría ser tampoco la excepción, o sea, tenemos la visita de turistas, tenemos la entrada por parte de lo que es el ingenio, los cañeros, los transportistas, entonces nosotros somos un pueblo ahora sí que muy habitado por entrar, entran y salen, y bueno, pues todo eso nos puede provocar que pues por ahí se nos escape un zancudo que esté infectado. Bueno, pues ahí está, es importante no bajar la guardia, tenga limpio su patio, si usted tiene los llamados cacharros, es decir, alguna llanta o algún mueble viejo, botellas, voltéelas, recipientes que tengan agua, pueden darle abate, usted puede directamente echar el abate o permitir a los abatizadores que entren a su hogar, limpie sus solares, sobre todo es importante que no haya agua que esté pues estancada, que no esté agua allí almacenada, porque es justamente ahí donde el mosquito comienza a proliferar. Bueno, mire, allá en Ciudad del Maíz lograron un convenio con el Instituto Politécnico Nacional. La presidenta municipal de Ciudad del Maíz logró este acuerdo entre 200 municipios que solicitaron el apoyo. Solamente se les pudo apoyar a 40 municipios de todo el país y uno de ellos fue Ciudad del Maíz. ¿Cómo los están apoyando? Les envían, pues no solo estudiantes que estén por concluir una licenciatura, sino incluso estudiantes ya con una licenciatura, pero que están en proceso de un posgrado, es decir, de una maestría. Llegaron doctores, llegaron ingenieros, llegaron geólogos, arquitectos, y que estarán durante 10 días, bueno, perdón, estarán durante, sí, 10 días, se van hasta el día 10 de julio. Han estado todo este tiempo en Ciudad del Maíz y han realizado una serie de trabajos y de apoyos realmente importantes. Apoyos que si el municipio los hubiera contratado de manera directa con un profesionista, realmente hubieran sido pues cantidades muy altas para el erario. Ya han atendido a personas, incluso en Ciudad del Maíz, al igual que en el Naranjo, bueno, no hay médico obstetra, es decir, tienen que trasladarlos a otro lugar. Ya atendieron dos embarazadas, han atendido personas con algunas enfermedades, han hecho realmente proyectos, por ejemplo, ecoturísticos muy interesantes, todo esto sin costo. El municipio solamente lo único que tiene que hacer es brindarles el hospedaje y la comida durante esos 10 días que están estos jóvenes, insisto, ya muchos de ellos profesionistas recién egresados o que están en un posgrado, en una maestría. Y esto será durante todo el año, este acuerdo es durante todo el año, durante los 3 años, perdón, estarán viniendo frecuentemente distintos profesionistas para hacer este tipo de labor social gratuita. Hablamos del tema con el director de organización de Ciudad del Maíz, con el profesor Abelardo Alaniz, quien nos explica el beneficio que tiene que lleguen estos pues ya profesionistas del Instituto Politécnico Nacional
de este convenio que logró Ciudad del Maíz para poder llevarle a la gente pues este beneficio sin costo alguno. Básicamente, el municipio de Ciudad del Maíz hizo una solicitud al Instituto Politécnico Nacional con el apoyo de una brigada de servicio social. ¿Cuál es la ventaja y la diferencia de esta brigada? Que traemos ya varios graduados aquí y que tenemos entre los coordinadores gente que ya tiene niveles de posgrado. Esa es la primera ventaja. La segunda, este tipo de brigadas del plan ACE del Politécnico Nacional viene a municipios que tienen núcleos de población en marginalidad y donde es difícil llevar por cuestiones de economía, dictámenes o proyectos técnicos avanzados. Entonces, más que nada, es la simbiosis que hay entre Ciudad del Maíz y el Politécnico. Ellos vienen y nos aportan sus conocimientos, su técnica, y nosotros les aportamos sus horas de servicio social. Bien, tienen brigada médica que está trabajando en el hospital comunitario, abatiendo el rezago que se tiene por parte del sector salud, por el apoyo del Politécnico, en odontología, consulta general de obstetricia, básicamente. Pero también viene un grupo de psicología que está apoyando las actividades del DIF municipal, con todo lo que tiene que ver con la atención de lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Básicamente ellos ya dejan parámetros y programas establecidos que después el personal de DIF local sigue. También tenemos una brigada de ingeniería que está trabajando en la creación de los tres proyectos de los tres parques importantes que se tienen planeados para esta administración, que es el Parque Lineal del Arroyo, que es el parque de la colonia de los maestros, y el rescate del parque ecológico que está en la salida de Naranja. De ellos ya tenemos un avance con esta segunda brigada, porque en la primera brigada que vino se establecieron las bases técnicas para poder desarrollar los proyectos. Y por último viene una brigada de turismo. ¿Cuál es la importancia de esta brigada de turismo? Dadas las condiciones que tiene nuestro municipio, que no es muy proclive a crear otro tipo de industria más que la turística, nos están formando un proyecto de desarrollo ecoturístico en la región de la colonia italiana que va a beneficiar básicamente cuatro núcleos de población que están en marginalidad y que por esa misma cuestión de marginalidad han tenido que explotar sus bosques de esa sierra y pues para no adivinarlos de forma clandestina en muchos casos. Entonces desarrollan un proyecto ecoturístico que detonaría la economía y arraigaría un poquito más a los habitantes de esta zona vendiendo lo que tenemos, que es la belleza natural de ese lugar. Entonces tenemos gente de turismo que viene con biólogos ya titulados para dar los dictámenes interdisciplinas que se requieren para este tipo de proyectos. Y también vienen cuatro gentes de negocios internacionales y de relaciones comerciales a desarrollar todo lo que sería el plan de negocios para esta zona. Entonces, como vemos, el Politécnico viene y nos aporta muchísimo y son conocimientos de muy buena calidad los que nos aportan. Ahora, el plus de esta brigada es la parroquia de la Purísima Concepción, que a últimas fechas y por fallas geológicas donde fue asentada, está sufriendo varias fracturas en su estructura. Entonces, viene un grupo de ingenieros arquitectos a cargo de uno de los maestros en arquitectura de Politécnico hacer una evaluación. Este tipo de evaluación, si tratamos de pagarla en forma con un despacho particular, pues es prohibitivo para el municipio. Entonces aprovechamos esos dictámenes. Al mismo tiempo, pues nos hicieron hincapié en todo el arte que hay ahí, que es arte colonial del siglo XVII, XVIII, y que valdría toda la pena buscar los financiamientos para rescatar ese templo, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente lo que viene a darnos el Politécnico Nacional aquí a Ciudad del Maíz. ¿Cuánto tiempo se quedan? Se quedan un tiempo de una semana. Tienen 4 días para hacer trabajo de campo, 2 días para recabar su información y en el último día antes de irse nos exponen y nos dejan ya entregados los proyectos a desarrollar. Claro que también contamos con una línea de asesoría constante de parte del Politécnico y más que nada del Departamento de Turismo y Geología para los proyectos más importantes. Vienen 40 profesionistas, un autobús completito, y le digo, lo que van a aportar aquí pues es de beneficio social para todo el municipio. Claro que sí, el Politécnico Nacional lo que utiliza es la técnica al servicio de la sociedad, ¿no? Para el mejoramiento social de la población. Siempre ha sido importante para la doctora ver que llegue calidad a la gente, pero de todos los sectores, no más de la cabecera municipal. Entonces estuvo analizando, ahora sí que una oferta que daban otro tipo de brigadas, pero la que se adecuaba más a las zonas de marginalidad, de los núcleos marginales que tenemos aquí, era el Politécnico. La gestión de la doctora fue pues, crucial para lograr que estén viniendo
en forma periódica estas brigadas aquí a Ciudad del Maíz. Esta es la segunda brigada, pero tenemos la meta de tener 12 brigadas a lo largo de esta administración para darle seguimiento a los proyectos que ellos mismos están proponiendo. Claro que sí, vamos a poner un ejemplo. El día de antier atendieron dos partos. De otra manera, como no tenemos este tren en el municipio, hay que gastar en el traslado de la ambulancia, más el riesgo que eso implica y el gasto que le genera a la familia. Entonces, teniendo estos profesionales, aunque sean de manera fraccionada en temporalidades, nos ahorra como municipio, como sociedad, muchísimos gastos. Y más que nada, tenemos una opinión médica muy acertada en el campo donde está ocurriendo el problema. Eso es beneficio social y beneficio económico también. Hasta aquí. Bueno, ellos concluyen sus actividades como tales el día 10, pues cuando nos presentan a la alcaldesa, al cabildo y a los directores. Y el conjunto de proyectos desarrollados y para darle seguimiento. El día 11 ellos parten otra vez para la Ciudad de México y se empieza a planear en ese momento que ellos parten, se hace la solicitud para la siguiente brigada. Entonces son los días que estuvieron, desde el día primero hasta el día 10, son 10 días los que están ellos aquí. Y pues la verdad es que falta tiempo porque tienen muchísimas cosas que atender en las zonas más marginales de nuestro municipio, que es de donde ellos vienen. Bueno, pues de verdad muy interesante, muy muy interesante este tipo de convenios donde el Instituto Politécnico Nacional envía a estos jóvenes, ya no son estudiantes, ya realmente están, han concluido sus estudios, insisto, algunos incluso con, pues ya en un proceso de maestría o de posgrado, y han hecho un gran beneficio para Ciudad del Maíz y lo van a seguir haciendo porque estarán llegando más en el transcurso de estos 3 años y de distintas disciplinas. En este caso, bueno, nos comentaba el director de organización que van a darle mucho énfasis nuevamente en doctores y en lo que es el ecoturismo, para dar proyectos ecoturísticos, perdón, que puedan ser muy interesantes, sobre todo para comunidades como el caso de la Magdaleno Cedillo, donde están haciendo un proyecto ecoturístico muy interesante. Y también estos jóvenes, hay entre este grupo arquitectos y estructuristas, bueno, es otro término, discúlpeme, ahorita se me fue el término, que están haciendo una evaluación, un análisis de la hermosísima iglesia de la Concepción de Ciudad del Maíz, una iglesia que tiene, es del siglo XVI, XVII, tiene muchos años, y ya se ha detectado que, bueno, el paso del tiempo le ha afectado, y ya necesita pues que se le, primero un estudio estructural para saber en qué condiciones está y comenzar a hacer lo necesario. Bueno, pues estos estudios, por darle un ejemplo, tienen un costo de entre los 250,000 y 300,000 pesos, probablemente yéndonos abajo. Estos jóvenes lo están haciendo sin ningún costo. Ese es el beneficio que le está quedando a Ciudad del Maíz y es solo un ejemplo, insisto, los doctores que están ahí, que están dando el servicio, estos proyectos ecoturísticos que tienen un costo, todo esto es gratuito. Todo esto el municipio de Ciudad del Maíz se lo está ahorrando gracias a este convenio que hizo con el Instituto Potosí, con el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues regresando en otros temas, le decía, ya son vacaciones, fin de semana además, y estoy seguro que usted se preguntará, en el caso de la gente que quiere disfrutar de los parajes del Naranjo, ¿cómo van a estar las condiciones climatológicas para el fin de semana? Bueno, pues hablamos con el director de Protección Civil del Naranjo, quien nos da el reporte. Pues sí, tenemos ahorita un clima más agradable que vamos a tener ahora en fin de semana. Pues no digamos muy agradable, pero sí tenemos algo de solecito. Nos están anunciando alrededor de 32 a 36 grados. Va a estar un poquito soleado. Baja el porcentaje de agüita. Tenemos un reporte que estamos a un 10 a un 15% de agua, es algo mínimo que va a pasar en lo que viene este fin de semana, entre sábado y domingo, y todavía iniciando el lunes tenemos un poquito de sol. Sí, sí, pues lo tenemos, los reportes que nos hacen llegar, es algo que va a aumentar un poquito la temperatura, no es mucho, ¿verdad? Pero sí va a estar algo asoleado. Algo soleado por el día, tenemos también algo de nubosidad, pero como no podemos descartar, esta zona es algo que en esas fechas llueve,
Lo acabo de mencionar, un 10-15% es algo mínimo, pero ojalá y nos sorprenda la agüita así como en estos días nos está cayendo. Sí, a nosotros nos piden el reporte también de cómo están los niveles de agua del río. Hacemos las verificaciones, checamos y también cuando está a su nivel normal, hacemos nuestro reporte para que las personas que visitan nuestro municipio vengan con toda confianza y puedan disfrutar de lo que tenemos aquí, lo que son nuestros parajes turísticos, y tenemos más que nada nuestro río aquí del municipio de Naranjo. Sí, pues sabemos de antemano que todos estos parajes, tanto como en Minas Viejas, en Colonia Agrícola Almeco y lo que es aquí el Parque Recreativo, todos tienen sus señaléticas. Esperemos que toda la ciudadanía que visite aquí este fin de semana nuestro municipio pues tome en cuenta todas las recomendaciones que hay en cada parte turística. Sí, continuamos con este tipo de trabajos. Por ahí estamos trabajando en coordinación con nuestro compañero de Obras Públicas. Hemos hecho varios trabajos. Él también nos ha apoyado con la máquina ahí donde se ha requerido. Hemos ido a verificar y sí se han hecho los trabajos. Hemos estado en coordinación con Obras Públicas y nosotros pues continuamos con lo que corresponde a Protección Civil. Sí, pues sabemos que antemano todas las personas que trabajan en el campo tienen sus horarios. Pues ahorita, pues más que nada, a estas horas que ya estamos alrededor de las 2 de la tarde, ahorita está algo agradable en el clima. Pues se disfruta, pero no como en días anteriores que a estas horas estamos a un calorón de 45 a 48 grados. Pues hoy ya tenemos un clima bastante agradable y esperemos que esta gente que trabaja en el campo pues se sobreproteja, porque también pues, sabemos que antemano que este trabajo para ellos es un poco duro. Bueno, pues con esto concluimos el informativo por el día de hoy, no sin antes agradecer el favor de su atención e invitarlo para que me acompañe la próxima. Que tenga un excelente, excelente fin de semana. Yo lo veo el lunes, por lo pronto y hasta entonces, muchísimas gracias.